pues tendremos la conferencia El Universo de Interpretaciones de la Iconografía de Teotihuacán, que dicta la doctora Tatiana Valdés Bubnova. La dinámica será, primero el doctor Enio Millán, nuestro coordinador de investigación, hará la presentación de la doctora Tatiana, escucharemos la conferencia y tendremos oportunidad después para pues una sesión de preguntas y comentarios. Doctor Enio Millán, me dejo en uso de la palabra. Sí. Bueno, bienvenidos a este ciclo de conferencias sobre arqueología y etnografía mesoamérica, que comienza con la exposición de la doctora Tatiana Valdés, quien es doctora y maestra en estudios mesoamericanos por la Universidad Nacional Autónoma de México. Tiene una especialidad de crítica de arte en la Universidad Estatal de Artes Industriales y Aplicadas de Moscú. En 2008 le fue otorgado el premio Alfonso Caso por su trabajo de tesis, Los grafemas teotihuacanos, topónimos y antropónimos entre los años 250 y 600 después de Cristo. Actualmente, la doctora es profesora investigadora de tiempo completo en el Colegio Mexiquense. Su línea de descripción es historia, historiografía indígena en el centro de México, en el Seminario de Historia Mexicana e Historia del Estado de México. Sus investigaciones versan en torno a sistemas de transmisión del pensamiento en la expresión plástica y la escritura del centro de México. Sus publicaciones más recientes se encuentran El valor en la imagen de Oaxaca, reflexiones desde la ventanilla, publicado por UNAM en 2008, y La venta y la traza ideal de la ciudad temprana como paradigma del urbanismo del Oaxaca, publicado por Sociedad de Americanistas. Pues sin más prolegómonos, sin más introducción, le damos la palabra a la doctora Tatiana Valdés. Gracias. Bueno, buenos días, tardes ya. Yo les quiero hablar acerca de los trabajos más representativos que se consideran clásicos en acerca del estudio de la iconografía teotihuacana. Solo voy a mencionar algunos autores, desde luego que hay más, pero algunos de los problemas centrales que han ocupado durante algunas décadas incluso a los estudios iconográficos. Si me permiten, antes de comenzar con los temas teotihuacanos, les quiero hablar un poco acerca de una metodología a la cual se hace referencia con mucha frecuencia en estos estudios de la imagen teotihuacana, que son los estudios iconográficos. Para aquellos que no tengan familiaridad con de qué se está hablando, pues se enteren un poco y sepan a dónde recurrir para desarrollar, para profundizar estos estudios. Bueno, en esta diapositiva, antes de que pase, es nada más la portadilla. La hice para que ustedes vean más o menos el estado, de una manera gráfica, el estado del conocimiento de principios de siglo que se tenía acerca de la ciudad de Teotihuacán a través de un mapa, y el estado de conocimiento hacia 1973 de la ciudad de Teotihuacán, donde se hizo, cuando se hizo el, se publicó el proyecto de mapeo de Teotihuacán. Bueno, este es el contenido de la primera parte de la presentación. Vamos a ver iconografía e interpretación, la primerísima, de una manera muy breve. Dentro de las interpretaciones tempranas vamos a ver algo acerca de los trabajos de Edward Seller, acerca de la gran diosa principalmente, de Alfonso Caso acerca del Tlalocan, de Laurette Séjourné acerca de la figura de Quetzalcóatl. Y después pasaremos a trabajos de mediados de hacia los años 70 del siglo XX, donde Esther Pastori retoma a Seller y trabaja la figura del Tlaloc teotihuacano y la gran diosa, para luego pasar a la polémica que se generó en torno a ese personaje de la gran diosa, mencionando cómo fue el panorama de las propuestas interpretativas acerca de un corpus teotihuacano. Bueno, para empezar con esto de la iconología,
La iconología se conoce como tal aproximadamente a partir del Renacimiento en Italia, donde significaba una cosa un poco diferente de lo que actualmente manejamos si es que seguimos los trabajos de Erwin Panofsky. La iconología se fue desarrollando a partir de este periodo, del siglo XVI hasta aproximadamente el siglo XIX, como una materia que estudia los atributos plásticos de figuras alegóricas o santos cristianos, ¿sí? Este trabajo, por ejemplo, el primero en que se menciona la iconología como una metodología, habla de las figuras alegóricas empleadas en el contexto de la plástica del Renacimiento italiano, ¿sí? Actualmente, la iconología se considera más desarrollada. Aquí pueden ver una página de a qué se refiere. Es un trabajo más bien sobre las alegorías y los elementos, aquellos atributos que hacen reconocer la imagen como determinada figura, ¿sí? Un proceso de simbolización. A partir de los trabajos de Erwin Panofsky, se asentó en el marco de los estudios de la historia del arte la metodología de la iconología en forma de un esquema que desarrolló Erwin Panofsky. Como referencia, lo que deben consultar ustedes de este autor para conocer de una manera compacta su metodología es Estudios sobre Iconología, que se publicó en su momento en Seix Barral, pero teniendo en cuenta que la aplicación de su método más bien está desarrollado a lo largo de su obra, ¿sí? Lo que él presenta en la introducción de estos estudios sobre iconología es nada más un esquema del cual vamos a ver brevemente ahorita de qué se trata, ¿sí? Esta es la metodología más citada en el estudio de la imagen plástica teotihuacana. Entonces vamos a ver que Panofsky tiene tres etapas que el historiador del arte debe ejecuta a la hora de enfrentarse a la interpretación de la imagen. En una primera etapa, la imagen icónica, ¿sí? Él se refiere a que el historiador del arte reconoce las formas como parte de su universo cultural, ¿sí? Esta sería la etapa preiconográfica, se trata de una etapa de reconocimiento. En la segunda etapa, de la que él llama propiamente estudios de tipo iconográfico, se estudian los significados convencionalmente atribuidos a la imagen. Aquí, por ejemplo, podríamos citar los trabajos de iconografía de santos con base en la hagiografía, ¿sí? Donde se describen cuáles son las características de esos santos para ver cuáles son sus atributos de manera icónica representados. Y la tercera etapa de este análisis de la imagen que propone Panofsky lo llama él ya propiamente estudios iconológicos, y se dedican, como ustedes ven, al significado intrínseco de la obra, que tiene más que ver con valores culturales. Aquí pueden ver una descripción de lo que les acabo de decir, pero en términos de Panofsky no nos vamos a detener. Digamos, en el tercer nivel sí se puede leer qué es esto. El significado intrínseco o contenido de una imagen constituido por los valores simbólicos que ésta transmite representa el tercer nivel y el más profundo de la interpretación iconográfica, y se percibe indagando aquellos supuestos que revelan la actitud básica de una nación, un periodo, una clase, una creencia religiosa o filosófica. Panofsky, en estos estudios sobre iconología, plantea no solo en qué consisten estas tres fases del análisis iconográfico, sino también cuáles son los criterios que pueden servir al historiador del arte, como pueden ver ustedes en este cuadro, para confirmar sus hipótesis, ¿sí? Criterios de prueba. Entonces, cuando ustedes se enfrenten a este libro de estudios sobre iconología, presten atención de que no solo es la descripción de los procedimientos, sino también él propone soluciones para probar aquellas conclusiones a las que se llega a través de estos procedimientos, ¿sí? Bueno, esto es un ejemplo acerca de cómo habla, por ejemplo, una historiadora del arte
María Elena Ruiz Gallut, que se dedica a los estudios teotihuacanos, acerca de la diferencia entre la manera en que se enfrenta a la imagen plástica un arqueólogo y un historiador del arte, ¿sí? Esto es bueno que lo leamos, para ver cuáles son los fines y cuáles son los medios, en palabras de una historiadora del arte especialista en los estudios teotihuacanos. Ella dice que la obra de arte se caracteriza por poseer un significado y un valor estético. Historiadores del arte y arqueólogos estudiamos los testimonios materiales de las culturas. Sin embargo, mientras el arqueólogo, a través de estos vestigios, dedica sus esfuerzos a comprender cuestiones de producción y comercio, de uso de materiales, de creación y función de espacios arquitectónicos, entre otros, el historiador de arte prehispánico se acerca a las culturas por medio del análisis de las manifestaciones artísticas, donde la forma, el color y el simbolismo son parte de un sistema de comunicación producido en tiempos distantes, pero que reflejan, a través de las imágenes, una manera particular de concebir y organizar el mundo. De esta manera, ella contrasta que el arqueólogo tiene como fin comprender cuestiones de producción, comercio, uso de materiales y otros, ¿sí? Mientras que el fin del historiador del arte es de alguna manera acercarse a las culturas, ¿sí? Y los medios son, en un caso llamados producciones artísticas, y en otro caso, María Elena Ruiz dice que son vestigios, ¿sí? Vestigios arqueológicos. Es interesante esto simplemente para ver de qué manera se enmarca los estudios iconográficos ante definiciones ya de estudios de caso, ¿no? Otros antecedentes muy brevemente que sean en donde se han utilizado estudios de tipo llamados de tipo iconográfico en el estudio del corpus mesoamericano son, por ejemplo, voy a mencionar nada más uno, el estudio del mapa de Cuautitlán II, que propone parte del estudio iconográfico Cecilia Klein, ¿sí? Ella describe, aprovechando para inaugurar ya la entrada a los estudios teotihuacanos, como paradigma de la interpretación iconográfica en el caso mesoamericano, los estudios de Edward Zeller. Las dos imágenes de la izquierda arriba provienen de los trabajos de Edward Zeller acerca del corpus teotihuacano, ¿sí? Ella describe que el método de Zeller ha sido ejemplo para los trabajos posteriores de estudios iconográficos del corpus mesoamericano debido a que el arqueólogo, lingüista y científico alemán de principios de finales del siglo XIX, principios del siglo XX, estuvo en contacto de una manera muy temprana y muy cercana con documentos de origen maya y de origen mexica, los cuales tradujo. Él se especializó también en lenguas mesoamericanas, lo cual le facilitó un acceso a cierto tipo de materiales que le permitió después interpretar piezas arqueológicas que en su momento histórico no estaban contextualizadas de la misma manera en el espacio, y más bien en el temporalmente, que como se conoce actualmente. Aquí vemos cómo se describe el método de Edward Zeller para los estudios mesoamericanos. El conocimiento de Zeller sobre lenguas mesoamericanas facilitó su trabajo con códices mayas y mexicanos, lo cual le permitió relacionar las imágenes con los nombres, términos y conceptos nativos registrados por autores coloniales. Es importante lo de abajo. Para Zeller, muchas de las formas pictóricas eran símbolos o metáforas visuales de conceptos que podían decodificarse. Cuando se le escapaba el significado de una imagen, recurría a los documentos escritos porque creía que podían explicar a otras imágenes que se le asemejaban. Otro aspecto importante del punto de vista que Zeller tiene acerca de los estudios teotihuacanos en su momento es su
El momento en el que Zeller trabajó fue de un desarrollo importante de la arqueoastronomía, no solo en Mesoamérica, sino a nivel mundial. Hubo trabajos, una serie de trabajos a mediados y finales del siglo XVIII y después desarrollados durante el siglo XIX acerca de Stonehenge, de las pirámides de Egipto e incluso del corpus de monumentos griegos, referidos acerca de sus motivaciones astronómicas a la hora de concebir sus planos, ¿sí? Zeller desarrolla su trabajo en esta etapa y es por eso que muchos de sus puntos de vista están sí, bueno, es que él sí tuvo problemas, sí, algunos con la sobreinterpretación astronómica de códices mixtecos, por ejemplo, ¿no? Sí, y esto pasa a veces, se refleja un poco en sus investigaciones acerca de Teotihuacán. Pero bueno, vamos a ver ya cómo unos ejemplos de cómo interpretaba Zeller el corpus teotihuacano. Leopoldo Batres, a inicios del siglo XX, excavó el Templo de la Agricultura, donde pueden ver ustedes el mural superior de arriba a la izquierda. El arqueólogo del Porfiriato, como se le llama, Leopoldo Batres, interpreta como una escena de mercado. Edward Zeller ve esta escena y corrige, ¿no? Esto no puede ser una escena de mercado. A la izquierda arriba en medio, vemos una sacerdotisa. Y alrededor de la sacerdotisa se despliega una escena de tipo ritual, donde participan individuos ataviados como guerreros, que tienen yelmos con forma de animales, ¿sí? A los lados de la escena, al extremo derecho y al extremo izquierdo, aparece una figura a la cual Zeller identifica como posiblemente un personaje que él denomina ya desde entonces la gran diosa teotihuacana. Él la describe como la primera en morir en la guerra, la diosa de la tierra y de la luna, al mismo tiempo que debe ser reconocida también en su advocación de diosa del agua. Enfrente de estas dos figuras, de la supuesta gran diosa, Zeller identifica unos insectos posiblemente. Una interpretación que ya vamos a ver, que después retoman otros autores posteriormente. Otras figuras que se han identificado tempranamente con... con la gran diosa teotihuacana es este monolito, que también se conoce como la Chalchuitlicue. Posiblemente parte de esta identificación con la gran diosa de esta figura esté basada en la figura de monolitos como los de la Coatlicue y sus convergencias en tanto a resoluciones formales, ¿sí? La monumentalidad de la escultura, el tipo de trabajo de las formas generalizado, ese tipo de aspectos, ¿sí? Bueno, estos son Batres y Zeller. También trabajó un sitio en Teotihuacán donde Leopoldo Batres había excavado unos murales. Este sitio se llama Teopancasco, se encuentra en este cuadrante sur 2 y este 2 del plano de Milón. Ustedes pueden ver las coordenadas aquí arriba. Como en muchos otros casos sucedió en Teotihuacán, las exploraciones arqueológicas de este lugar empezaron por un hallazgo casual en un terreno que pertenecía a una persona. Descubrieron unos murales importantes y bueno, Batres fue a despejar este sitio, no lo despejó todo. Aquí pueden ver un estudio reciente de Teopancasco realizado por la doctora Linda Manzanilla, que es quien más recientemente excavó después de muchos años de que nos han hecho exploraciones arqueológicas en este sitio. Aquí pueden ver la
los sectores funcionales del conjunto arquitectónico de Teopancasco según la propuesta de Manzanilla. En rojo está marcado el sector que tempranamente excavó Batres y Frederick Starr, ¿sí? Lo que se conocía de Teopancasco en este periodo donde trabajó Zeller era exclusivamente lo que actualmente se considera por parte de Linda Manzanilla, que es el sector administrativo del conjunto arquitectónico. Zeller hizo una descripción detallada de lo que se conservó en esos momentos de pintura mural, y también Frederick Starr, pueden consultar su trabajo. ¿Y qué fue lo que él interpretó de acuerdo con este método que él, del cual él hacía uso, ¿sí? En el mural 1, que actualmente se conoce como mural 1 de Teopancasco, encontró que había una procesión de sacerdotes que se dirigían hacia un centro que ocupaba esta figura, en la cual Zeller identificó una concha marina con un cartucho ornado en forma de sierra. Aquí lo pueden ver, estos elementos dentados, el cual interpretó como un símbolo de la luna. Adicionalmente, dentro de este símbolo de la luna, Zeller identificó una referencia al signo Olin del calendario mesoamericano, ¿sí? Lo identificó por criterios meramente formales. Ustedes pueden ver la configuración aquí a la que se refiere Zeller, ¿sí? Y no explicó cabalmente cuál era la función o el cambio de significado que se puede deber a estos lazos, estos elementos que él describió como lazos que están al interior del signo. Él identifica como Olin. Adicionalmente, esto Zeller no lo trabaja, pero posteriormente sí se hace. Hay varios registros de este mural que son diferentes, ¿sí? Los más importantes son este que publicó Frederick Starr y este que está hecho por Villagra y publicado por Caso. Es importante que cuando ustedes se enfrentan al corpus teotihuacano cotejen los registros que hay de las piezas arqueológicas que ustedes van a estudiar, porque van a encontrarse con que muchas veces no coinciden lo que consideramos como elementos iconográficos aquí. Ahorita vamos a ver por qué. Bueno, este corpus de Teopancasco fue en su momento registrado por Adela Bretón. Esto que ven aquí es una acuarela debido a esta autora. Actualmente se encuentran en un muy mal estado estos murales y no hay fotografías de ellos. Parece que son muy poco visibles actualmente. Esto es lo que vio siempre que nos enfrentamos a este tipo de trabajo, son interpretaciones, ¿sí? Fue lo que vio Adela Bretón y es lo que Zeller describe como un sacerdote del pulque. Aquí vemos un recipiente ceremonial. Los sacerdotes en Teotihuacán, como se han identificado, generalmente tienen vestidos de esta configuración con variantes internas y grandes tocados de diferentes formas con anchos. Él considera que en tanto son sacerdotes del pulque, ahorita vamos a ver por qué, el objeto de culto que acabamos de ver en el centro seguramente hace referencia a la diosa de la luna y de la tierra, como dije. ¿Sí? Él llama directamente con nombres mexicas a la parafernalia de este sacerdote, por ejemplo a esto lo llama Copalxiquipili, y la voluta del que emerge de su boca la llama voluta del cuícatl, o sea del canto, ¿sí? Abajo, bueno, anterior vimos, acá vemos una referencia del códice borbónico, ¿sí? De una de estas volutas a las cuales hace referencia Zeller, de otro contexto completamente diferente al otro. Aquí vemos a qué se refiere Zeller a la hora de identificar esto que registró Adela Bretón como pulque, ¿sí? En la iconografía mexica, la manera de representar en reiterados contextos el pulque es por medio de estos puntos, ¿sí? Que fue lo que registró Adela Bretón, no solo adentro de estas volutas, sino también adentro de estas chorros, que son los que emanan del supuesto Copalxiquipili. Para Zeller, una confirmación de que se trata del pulque, aparte de esto de los puntos, es las referencias florales al final de del chorro que ofrendan estos personajes. Aquí se ve un boceto de lo que
Adela Bretón no terminó de dibujar, como flores que aparecen con frecuencia en las volutas del habla o del sonido teotihuacán. Otro de los murales de Teopancasco a los cuales hace referencia Zeller se encuentra afuera del cuarto donde está ubicado el mural 1, inmediatamente contiguo al cuarto, ¿sí? Y Zeller identifica estas figuras, también era una secuencia de figuras iguales que se dirigen junto, como posibles guerreros o víctimas del sacrificio, víctimas de sacrificio, porque también refiriéndose al corpus de textos mexicas, coloniales, él encuentra que una referencia a un tipo de sacrificio gladiatorio pueden ser estas flechas o lanzas que podemos ver que no tienen punta, que aparentemente tienen una borla, la punta donde deberían ser punzocortantes. También identifica en la línea de interpretación que lo distingue a este personaje con Tlahuizcalpantecutli o con Mixcoatl, debido en gran parte a la pintura facial. Desafortunadamente no hay registro a color de este mural, es todo lo que tenemos, ¿sí? Él encuentra que esta cruz que tiene con línea horizontal y vertical sobre la cara lo identifica posiblemente con dioses estelares, ¿sí? Como vimos con Mixcoatl o con Tlahuizcalpantecutli. Y como ejemplo tiene la pintura horizontal de franjas horizontales en distintos códices, en este caso Mixcoatl, que son las tres figuras de arriba, y Tlahuizcalpantecutli en figura de abajo. Otro personaje, ampliando un poco lo que está diciendo Zeller, que se caracteriza por su pintura facial, a la cual se denomina ya en tiempos de Zeller, identifican esta pintura facial llamada como Ixtlan Tlatlalan, caracteriza no solo a Mixcoatl y al personaje que vimos, Tlahuizcalpantecutli, sino por ejemplo a los Tezcatlipocas, variando el color de las franjas. Aquí vemos más ejemplos acerca de las franjas horizontales, podemos verlas también en el rostro de Huitzilopochtli, ¿sí? Se han interpretado de diferentes formas las referencias cromáticas de esta pintura con franjas en diferentes contextos. En este caso, por ejemplo, les recomiendo que revisen un trabajo acerca de esta pintura facial que tiene Leonardo López Luján, donde dice que, por ejemplo, la parte ocre de la pintura de Huitzilopochtli lo identifica, por ejemplo, en este caso con un dios juvenil, ¿sí? Ahorita no nos vamos a detener en esto. Aquí vemos detalles también de otro elemento que interpreta Zeller, tocado de este personaje. Este personaje, a mediados de los años 80, un autor que se llama James Langley hizo un catálogo de glifos teotihuacanos o de signos de notación. Esta imagen que pueden ver aquí pertenece a ese catálogo. Si quieren ustedes ver en cualquier momento el corpus actualizado de referentes de los posibles glifos teotihuacanos en el nivel de conocimiento que se tenía a mediados de los años 80, les recomiendo que revisen el trabajo de James Langley, es muy importante. Ahí van a ver, por ejemplo, en todos los contextos y los autores que hasta ese momento se conocía que habían citado la ocurrencia de este signo, ¿sí? Que encuentra Zeller aquí en el tocado del supuesto Tlahuizcalpantecutli. Esto entra dentro de las interpretaciones de tipo astronómico de Edward Zeller, que podemos ver en las láminas de sus publicaciones, por ejemplo en su trabajo con vasijas. En este caso él encuentra este signo en esta oposición de esta vasija y la relaciona, se encuentra en la parte central superior, ¿sí? del tocado de plumas que podemos ver acá. En oposición, lo interpreta como un elemento nocturno en oposición de un elemento diurno que se ve en este penacho que está del otro lado de la vasija, ¿sí?
tenemos las interpretaciones de Seller, más o menos por qué línea iban. Ahora vamos a mencionar un poco acerca del trabajo de Alfonso Caso, acerca de los murales teotihuacanos también. Alfonso Caso tiene un trabajo de 1942 que hizo, hasta la fecha se convirtió en un referente para explicar los murales de Tepantitla en Teotihuacán, ¿sí? Los murales de Tepantitla, del pórtico 2, contienen una escena que Alfonso Caso identificó como el Tlalocan, ¿sí? El paraíso de Tlaloc, al cual hace referencia, por ejemplo, Sahagún en sus textos, ¿sí? A donde se iban las almas de los ahogados, por ejemplo. Él sostiene su identificación en varios motivos o temas que encuentra en estos murales de Tepantitla. Este mural, por ejemplo, vamos a ver si tengo una. Esta es la parte superior del mural, ¿sí? Y en la parte inferior se encuentra una escena compleja que fue lo que Caso identificó como el paraíso de Tlaloc, ¿sí? Aquí él identifica una montaña de agua de donde brotan las almas de los difuntos que se dedican a determinadas actividades por grupos de personajes, ¿sí? Varios de estos supuestas almas de los difuntos se encuentran en el contexto del agua, esta que es la manera de representar del agua en los murales teotihuacanos, y otros que ya han emergido de este del líquido. En la parte superior del mural, debido a que en la parte de abajo él identifica el Tlalocan, debería estar pues presidiendo como una figura principal Tlaloc y sus sacerdotes. Entonces esta figura de la parte superior del mural, él la identifica la forma teotihuacana de Tlaloc, ¿sí? Vamos a ver qué más. En efecto, hay más referencias que actualmente se aceptan como Tlaloc en estos murales de Tepantitla. Esto, por ejemplo, pertenece a las cenefas que cubren, que rodean las escenas de este mural. Y vemos las características que vamos a ver un poco más adelante, se asumen como las del Tlaloc teotihuacano por varios autores. Poco tiempo después del trabajo de Alfonso Caso, Salvador Toscano corrigió y amplió la interpretación de estos murales de Tepantitla, diciendo que no solo estaba representado ahí Tlalocan, sino también Tamoanchan. Él encuentra esto debido a que toma en cuenta para la interpretación la parte superior del mural, donde vemos un árbol o un elemento fitomorfo con una forma helicoidal, sí, donde hay ciertos elementos como insectos y arañas, o son mariposas, que es una de las características que en las fuentes se relaciona con este lugar paradisiaco también, que se conoce como Tamoanchan. Alfonso Caso entonces inauguró una polémica muy duradera acerca de estos murales de Tepantitla. Otros autores que trabajaron, si quieren ampliar ustedes la interpretación de estos murales, son por ejemplo Alfredo López Austin. Sí es importante que lean su trabajo Tamoanchan y Tlalocan, si quieren ampliar este punto de vista acerca de los murales. Pero bueno, Alfredo López Austin no es el único que los trabajó. También es importante mencionar algunas tesis, por ejemplo la de Esther Pastori, de los años 70, trabajó también estos murales donde
integró en su interpretación algo que se está haciendo actualmente con la iconografía teotihuacana, que es no verlos de manera aislada, sino que si en las paredes de Tepantitla, del Pórtico 2, hay este mural, no es lo único que existe ahí, también se encuentran estos otros murales acompañándolos. Y el problema es que, como sucede muchas veces con el corpus teotihuacano, está tan fragmentado que el que se presta a mayor interpretación es aquel que está menos destruido, ¿sí? Entonces las interpretaciones que existen actualmente de Pastori y otros autores son interesantes, pero no siempre son tan amplias como lo que pretendió hacer Caso en 1942 refiriéndose a las fuentes, ¿sí? Por ejemplo, Pastori, esta es una interpretación de Pastori, habla de estos taludes del Pórtico 2 de Tepantitla como del juego de pelota, del felino, del trípode y de la medicina, debido a la interpretación de las escenas donde interactúan personajes en cada una de estas escenas. Unos nombres son más descriptivos que otras, por ejemplo, este de la medicina es mucho más sugerente que en el caso del felino o del trípode, que ustedes pueden ver están mucho más destruidos. Se llama del trípode debido a la identificación de una vasija que se ve en esta parte central del mural, pero cabalmente no se han interpretado las escenas. Se habla de actividades rituales en estos murales, pero más allá no se ha dicho mucho más. Estos murales también han sido objeto de estudios desde otro punto de vista, de la glífica teotihuacana, ¿sí? De los sistemas de escritura. También por parte de Esther Pastori y, por ejemplo, Janet Catherine Berlo, ¿sí? En este momento no nos vamos a detener en ese aspecto, pero ustedes pueden consultar un libro que se llama Serpientes Emplumadas y Árboles Florecientes, en donde van a encontrar varios estudios desde diferentes puntos de vista acerca de estos árboles, en donde varios autores en la base encuentran signos de una posible escritura teotihuacana. Entonces aquí tienen un más o menos mapa de los autores que se han ocupado y los años en que lo han hecho acerca de los murales del Pórtico 2 de Tepantitla, un trabajo que cabe, por ejemplo, resaltar, si les interesa, es el estudio que hace Teresa Uriarte acerca del juego de pelota en sus versiones teotihuacanas a partir de uno de los murales de Tepantitla, de aquel que vimos del juego de pelota ya previamente identificado por Pastori. Recientemente Jennifer Browder, que fue alumna de Karl Taube, realizó un trabajo de tesis en el cual hizo un nuevo registro de estos murales de Tepantitla. Si a ustedes les interesa especializarse en estos murales, es importante que vean el nuevo registro de ellos hechos en esta temporal, donde aparte de propone una nueva interpretación Jennifer Browder. Se refiere tanto al carácter lúdico de los murales como a ciertas actividades rituales que describe de una manera más puntual que en trabajos anteriores, ¿sí? De alguna manera el juego y las actividades de tipo religioso ritual estarían representadas en este mural. Otro autor que es importante mencionar en los estudios tempranos teotihuacanos es Lorenz Sejournessy, que hizo trabajo arqueológico a mediados de la década de los 50 en varios conjuntos arquitectónicos teotihuacanos, y que es importante tener en cuenta también en cómo se han interpretado las imágenes teotihuacanas. Ella es una de las autoras principales de una línea de pensamiento que desarrolla la figura de Quetzalcóatl en corpus teotihuacano y mesoamericano, porque estaba desarrollando una hipótesis en el cual hay una mitología pan-mesoamericana común a distintas culturas que tiene sus correlatos en Teotihuacán también. Entonces trabaja sobre la figura de Quetzalcóatl. Para Sejournessy, Quetzalcóatl como figura histórica surge aproximadamente en tiempos de Cristo, unos 100 años antes del establecimiento de Teotihuacán, y adicionalmente cabe mencionar que lo que estaba también argumentándose Journé con esta figura de Quetzalcóatl y su presencia teotihuacana es que Teotihuacán era la Tolan de las fuentes. Eso quiere decir que
era una ciudad arquetípica en la cual florecían artes y oficios. Posteriormente a estas propuestas de ser, bueno, hubo una discusión también por esta época acerca de, propiciada por el nivel de conocimiento arqueológico que se estaba desarrollando acerca de Tula Xicocotitlán en Hidalgo, que generó un debate en la Sociedad Mexicana de Arqueología, en el cual se tomó la decisión por unanimidad con personajes en contra como Lorenz de Journay, de que en realidad la Tula arquetípica a la que hacen referencia las fuentes no era Tolan Teotihuacán, sino Tolan Xicocotitlán, sí, este sitio en el estado de Hidalgo, que es posterior. No nos da tiempo, pero revisen ustedes las introducciones, si les interesa esta línea de pensamiento, de los trabajos de Séjourné acerca de religión mesoamericana, para que vean ustedes cabalmente cómo describe esta teología panmesoamericana con la figura de Quetzalcóatl en el centro, ¿sí? Aquí yo señalé nada más un pequeño fragmento de cómo también Séjourné menciona como metodología los trabajos de Edward Seller que la anteceden, ¿sí? Dice que primeramente aislados y sin ligazón interna, estos testimonios silenciosos, se refiere a los restos arqueológicos que van emergiendo en el corazón de la selva virgen, sobre las cimas de las montañas o en el seno de las tierras de labor, han terminado por constituir un conjunto cuyo parentesco cultural fue señalado desde el fin del siglo pasado por el incomparable americanista Edward Seller. Estas son palabras de Lorenz de Journay, dichas en el contexto de que mientras la conquista destruyó las evidencias más tardías de este culto panmesoamericano, la evidencia de las culturas arqueológicas nos permite reconstruirlo. Sí, este era el punto de vista de Journay. Aquí ven parte de los aportes de Séjourné, que es un trabajo muy grande de difusión del corpus de sus excavaciones en Teotihuacán, ¿sí? Donde hizo catálogos acerca de figurillas bastante amplios, clasificados, por ejemplo, con criterios de vestido, presentó muchos sellos, orejeras, y además registró e hizo planos y alzados de los conjuntos arquitectónicos en los cuales estuvo excavando. Entonces, para conocer de una manera visual, ¿sí?, el corpus teotihuacano, es bueno revisar los trabajos de Lorenz de Journay, donde aquí vemos algunas ilustraciones. Ella hizo reconstrucciones también, que son todavía modelo para algunas otras posteriores que se han hecho recientes del corpus teotihuacano. Y ahora vamos a pasar al trabajo de Esther Pastori acerca de Teotihuacán, sí. Ella actualmente está trabajando en la Universidad de Columbia en Nueva York todavía, y bueno, se desarrolló de una manera que también tiene que ver con lo que hablamos de Seller hace un momento. Empezó su experiencia mesoamericana, digamos, porque ella parte de estudios africanos, con el estudio y publicación de varios trabajos sobre Teotihuacán, para luego dedicarse al corpus mexica, abandonar lo teotihuacano. Esto es en sus palabras también, que yo estoy parafraseando, para después, con conocimiento de las referencias y corpus mexica, volver a los estudios teotihuacanos. Más o menos esta ha sido su trayectoria en lo que nos atañe. Esther Pastori, además de publicar, como aquí ven, estudios específicos teotihuacanos, publica también estudios generales del corpus mexica, y además es autora de novelas, ¿sí? Es una parte que no siempre sabemos. Ella trabajó dos conjuntos iconográficos importantes en la interpretación de la iconografía teotihuacana, que son el Tlaloc teotihuacano y la Gran Diosa, de la cual ya hablamos. Aquí vamos a empezar por el corpus del Tlaloc teotihuacano. Un trabajo donde Hasso von Binning, otro importante estudioso temprano de los estudios de la iconografía teotihuacana, parafrasea y hace una síntesis del trabajo sobre el Tlaloc de Pastori, el Tlaloc teotihuacano. Ustedes aquí pueden ver y consultarlo en los libros editados por el Instituto de Investigaciones Estéticas de von Binning, acerca de lo que propone Pastori como las características de lo que ella encuentra son dos Tlalocs en Teotihuacán.
Tláloc A, que tiene unos atributos principales, y el Tláloc B. Nada más en este caso cabe detenernos a ver los atributos principales, porque los secundarios simplemente no nos va a dar tiempo, pero ahí tiene el referente, ¿sí? Hay un Tláloc que estaría relacionado con los rituales de fecundidad y la vegetación, sí, que sería el Tláloc A. Y otra figura de Tláloc en el corpus teotihuacano, según Pastori, que identifica con el nombre de Tláloc B, ¿sí? Tienen diferencias formales en sus signos diagnósticos, sus elementos diagnósticos básicos, que serían: el Tláloc A tiene sus anteojeras, tiene esta bigotera con unos colmillos vertidos hacia afuera, y el labio superior hacia adentro, ¿sí?, de la bigotera, y un elemento que se identifica como lirio acuático, por ejemplo, ¿sí?, que emerge de su boca. En cambio, el Tláloc B tendría una bigotera con los extremos hacia afuera, ¿sí?, hacia afuera de ella, unos colmillos más bien planos y generalmente en menor cantidad que las del Tláloc A, y no tiene un elemento fitomorfo, en este caso, emergiendo de sus fauces, sino más bien una lengua bífida. Yo puse estas diapositivas aquí para entrar rápidamente en la polémica que generó este asunto del Tláloc A y del Tláloc B en los estudios teotihuacanos, porque resulta que el corpus, lo que para algunos autores está mostrando, es que no hay una clara diferenciación entre el Tláloc A y el Tláloc B, como lo sostiene Pastori, y la apoyan varios autores como Hasso von Winnen, Kubler, ¿sí? Por ejemplo, en este caso, ¿a quién se está identificando? ¿Al Tláloc A o al Tláloc B? Si identificamos esto como un elemento fitomorfo, ya no es muy clara la distinción a partir de los elementos primarios, ¿sí? Otra vez, un poco más acerca de este problema. Claramente coinciden con la descripción de Pastori del Tláloc A estas imágenes que tenemos acá arriba. Tenemos el elemento fitomorfo lirio, la forma del labio superior, el tipo de colmillos, y bueno, en este caso incluso tiene elementos secundarios como un tocado con cinco nudos, ¿sí?, que caracteriza a este personaje. Pero abajo, por ejemplo, vemos otro mural donde no queda claro si se trata del Tláloc A y del Tláloc B, por los rasgos que ustedes pueden ver descritos en esta diapositiva, ¿sí? Sí, en efecto, tiene anteojeras y una bigotera hacia abajo. La bigotera hacia abajo podría corresponder al Tláloc A, pero no hay lirio acuático, ni tampoco hay lengua bífida. Eso es lo que nos va a pasar con varias figuras dentro de este supuesto Tláloc de Otihuacán. Hay pocas referencias, también eso es otro de los de las observaciones al trabajo de Pastori en el corpus teotihuacano al Tláloc B. Estas serían dos de las más claras, ¿sí?, donde se ven todos sus atributos, pero realmente son contadas las que van a poder encontrar en el corpus. Y hay casos ambiguos, como el caso de este mural, esta cenefa del Palacio de los Jaguares, donde no es posible identificar con esos criterios el tipo de labios a los que se están a partir de la imagen. Y parte de la polémica derivada de esta identificación del Tláloc teotihuacano ha derivado en estudios acerca de que posiblemente no se trata de deidades en muchas de las representaciones del corpus teotihuacano, sino representaciones o referencias más bien a personajes políticamente relevantes, ¿sí? Se han identificado estas anteojeras, sobre todo, y en algunos casos las narigueras, que son de diferentes tipos, con figuras políticas importantes, ¿sí?, en diferentes trabajos, incluso en el corpus maya, llegando hasta la estela 31 al 5. Bueno, entonces tenemos que eso hasta ahí con el Tláloc teotihuacano de Esther Pastori, pero también ella hace una respuesta al trabajo del Tlalocan de Alfonso Caso en 1942, donde dice que no puede tratarse de Tláloc en este caso, como afirmaba Alfonso Caso, sino de otra deidad. Ella sí identifica esto como una deidad, a la figura central, a la que aparentemente hay unas figuras que le rinden culto, ¿sí? Ella argumenta a partir de los atributos primarios del Tláloc A y del Tláloc B, que no están presentes en esta figura,
Adicionalmente, ella es, hasta donde yo tengo entendido, la primera en identificar este elemento central en el cual se, del cual se desplanta, digamos, la figura central de culto como una cueva, ¿sí? Una interpretación que después se retomará. Hay una discusión adicionalmente acerca de si las anteojeras son el atributo por antonomasia del Tláloc teotihuacano, y bueno, a las conclusiones que se han llegado actualmente es que no, definitivamente las anteojeras no son el único atributo básico, sino que es una combinación de rasgos diagnósticos el que permitiría identificar este personaje, si es que esta interpretación es correcta. Como vemos, anteojeras están presentes en diferentes personajes, en diferentes combinaciones de motivos. Bueno, ella dice, identifica este motivo central del pórtico 2 de Tepantitla como la gran diosa teotihuacana. Posteriormente, Taube retoma, Carl Taube, otro importante investigador de la iconografía teotihuacana, retoma este personaje identificado por Esther Pastori como la gran diosa, y realiza un estudio hacia el año 1983, creo, acerca de la presencia de insectos en el árbol y en la figura, y en vez de llamarla la gran diosa, la llama la mujer araña teotihuacana, argumentando acerca de la relevancia de este insecto en la identificación de un personaje de culto teotihuacano. Esther Pastori identifica no solo en Tepantitla a la figura de la gran diosa teotihuacana, sino también en otros conjuntos arquitectónicos, por ejemplo en Tetitla. Esto es parte de la interpretación de Pastori, debido a varios rasgos diagnósticos que según ella son comunes y son los definitorios en estos murales. Como vemos, las dos figuras, esta es de Tetitla, comparten la cabeza de un pájaro en el centro del tocado, la bigotera, está aquí, y las referencias a las arañas, es lo que se puede ver. Aquí, desafortunadamente, es mejor un dibujo a línea que ustedes pueden consultar, o vamos a ver más adelante. Debajo de los brazos de esta figura hay estas supuestas arañas. Son dos, creo, de cada uno. Ella interpreta como un personaje femenino a la figura de la gran diosa, a diferencia de Caso, que lo interpreta como un personaje masculino, debido al tipo de vestido que encuentra ella, no tanto en esta figura donde no es tan claro, pero en los acompañantes en los sacerdotes que ofrendan a esta figura de culto. Sí, él identifica que lo que se está representando aquí con los recursos teotihuacanos es un quechua. Y de alguna manera extrapone la identificación del género de estas figuras de ofrendantes a la figura del objeto de culto, porque comparten atributos diagnósticos. Se ha querido identificar a la gran diosa tanto en Tetitla como en el conjunto Plaza Oeste, en el Templo de la Agricultura y en varias vasijas teotihuacanas. Esta construcción del personaje, como ustedes pueden ver, se debe a varios autores. Bueno, para Carl Taube, por ejemplo, él describe cuál es el ámbito de acción de esta diosa, ¿sí? En su texto del CID del 83, donde debido a las asociaciones de motivos iconográficos presentes en el mural de Tepantitla, resulta ser una diosa del inframundo, de la oscuridad, de la tierra, del agua, de la guerra y posiblemente hasta de la creación. Y hace una disertación acerca de la derivación de la forma de la nariguera de la gran diosa, de la supuesta gran diosa en Tepantitla, con la forma de la araña. Según Taube, la nariguera lo que está representando originalmente es una araña. Un
algunas propuestas un poco más recientes acerca de la significación de las imágenes de la plástica teotihuacana, ustedes van a encontrar en autores como estos que sueltan Paulinji, es bueno si están interesados que tomen nota, Annabeth Hedrick, Jesper Nielsen y Christoph Helm, que sí vamos a ver brevemente a qué se dedican. Por ejemplo, Zoltán Paulinji, entre otros temas que trabaja en la iconografía teotihuacana, hace una revisión de lo que Pastori llama la figura de la gran diosa y argumenta en torno a que también es una construcción que no se justifica en el corpus teotihuacano, igual que sucedió con la controversia que generó el Tlaloc A y el Tlaloc B, debido a que se sacan conclusiones a partir de al menos tres conjuntos iconográficos que identifican a figuras diferentes, ¿sí? Pastori hace una mezcla, según lo describe Paulinji, de estos tres conjuntos iconográficos diferentes para crear un personaje en el cual no está cabalmente representado en Teotihuacán, pero sí identifica a esta figura como una deidad y argumenta en torno a, hace una descripción detallada acerca de los elementos que él encuentra figurativos en estos murales. Por ejemplo, describe la relevancia de que está parada en una cueva esta diosa, de la cual mana agua, elementos, animales acuáticos, y encima de ella este árbol helicoidal para referir a que en efecto es una deidad y es relevante, pero que la principal deidad en Teotihuacán acuática es en efecto un correlato del Tlaloc mexica, dentro de cuyos dominios se encuentra esta gran diosa. Básicamente de esto se trata el trabajo de Paulinji. Y dice que, bueno, estudia algunos rasgos comunes que en efecto tienen, como la bigotera, que dice que no es un atributo característico de la gran diosa, a diferencia de Pastori, en el mural de Tetitla que vimos antes, y adicionalmente incorpora este relieve que fue encontrado en el área del conjunto Plaza Oeste. Entonces, los rasgos que comparte, por ejemplo, esta supuesta deidad que encuentra en el relieve del conjunto Plaza Oeste, que comparte con Tepantitla y con Tetitla, son la nariguera con colmillos, el tocado ancho con cabezas de pájaro, el motivo central semioval, el collar femenino y las eras dobles. Él no afirma que estos son rasgos primarios o secundarios, simplemente él encuentra cuáles son los rasgos comunes y a partir de ello no se aventura, digamos, a decir que este es un personaje único. Sí dice que hay deidades femeninas en Teotihuacán, pero no necesariamente. Bueno, aquí vemos también esto que retoma acerca de los Quechquemitl, supuestos Quechquemitl que traen los personajes ofrendantes. Él dice que no necesariamente se trata de figuras femeninas, podría tratarse de personificaciones de personajes femeninos por parte de sacerdotes masculinos, es una posibilidad. Y dice que en el mural de Tetitla no es posible identificar el género del personaje debido a que no es posible identificar un Quechquemitl en la ropa, faltan elementos. Para Paulinji no es suficiente para hablar del género del personaje en el caso de Tetitla. Pero habla de otros casos en donde más claramente se hace referencia a vestimentas que en el posclásico tardío eran característicamente femeninas. Vemos una vasija teotihuacana aquí donde se ve aparentemente con mayor claridad un Quechquemitl que remite de Tepantitla. Bueno, ya mencionamos que hace referencia al ámbito acuático donde se desarrolla esta deidad, sí, pero para él resulta dominante la figura de Tlaloc, que como pueden ver aquí, se encuentra en la cenefa que está inmediatamente dividiendo el tablero del talud, sí. Esto es muy brevemente lo de Paulinji. Él también
se pregunta acerca de la identificación de las narigueras en estos personajes que hemos visto en muestras de la plástica teotihuacana, en el caso de Atetelco, donde encuentra que esta nariguera, e incluso la referencia en el tocado, y a los caracoles que también se encuentran en el mural de Tepantitla, en el mural en los murales del pórtico del patio blanco de Atetelco, donde se encuentran, entre otras, esta referencia antropomorfa a un personaje que en una publicación más reciente, de Annabeth Hedrick, se argumenta en torno a los componentes de la iconografía del poder en el caso teotihuacano. Ya retoma el trabajo de Zoltán Paolini y argumenta en torno a que en los murales del patio blanco de Atetelco, por medio de estas referencias a deidades, lo que se está hablando es del gobernante en ese momento de Teotihuacán. Y argumenta en torno a la identificación mediante estos atributos del gobernante con la figura del árbol cósmico, que es una asociación que vimos desde Salvador Toscano, bueno, ella trabaja en torno entonces a la figura del gobierno y hace paralelos con otros casos mesoamericanos, como otros autores, propios teotihuacanos, para encontrar referentes. Encuentra, por ejemplo, este tipo de referencia también en el sarcófago de Pacal, en el área maya, así, donde el personaje antropomorfo se ve como parte del tronco de un árbol cósmico, donde se puso una nave, donde la parte superior y abajo estaría sentada la montaña Cueva, ¿sí? Esto es el paralelo que hace ella con el significado del pájaro en el tocado, de los elementos acuáticos aquí. Y bueno, en el caso teotihuacano, de la bigotera, que hablaría más bien no de la identificación de la gran diosa, sino de una persona política. Retoma los murales de Petitla, de los que hablamos previamente, y el relieve del conjunto Plaza Oeste, para argumentar ya no tanto en la figura de una diosa, sino que en estos casos lo que se está representando de distinta manera y por distintos motivos son gobernantes teotihuacanos. Ella está haciendo un trabajo acerca de la construcción de la imagen, digamos, del gobernante teotihuacano. Pues la bigotera que hace un referente de estatus, el tipo de penacho, que también en este caso su importancia hablaría más bien del gobernante, y las referencias al árbol cósmico. En el caso particular de los murales de Tetitla, Annabeth Hedrick coincide con una hipótesis que planteó todavía en su tesis de doctorado María Elena Ruiz Gallup, que estudió los murales de Tetitla, en donde, debido a que esta figura que se ha identificado aquí debajo de la figura antropomorfa es en esta propuesta un espejo de agua, lo identifica como una actividad ritual que se llevaba a cabo en algunos contextos teotihuacanos en donde se invocaba a los ancestros. Entonces, argumentando de esta manera, lo que ella dice es que en Tetitla tenemos no la gran diosa teotihuacana, sino la materialización en el contexto ceremonial de un gobernante teotihuacano. Adicionalmente, ella argumenta en torno al personaje del gobernante como Axis Mundi en el corpus de la escultura mayor teotihuacana. Ella identifica esta figura como una representación del gobernante teotihuacano, posiblemente femenino, tiene en eso, debido a un elemento también de la forma de la figura, que es en este caso este canal que está en la parte superior del tocado, que argumenta en torno a que proviene, y probablemente así lo sea, de tiempos remotos, desde la iconografía olmeca, donde esto está relacionado también con la figura del gobernante, según ella, y con su papel de
eje central de la sociedad y además de donde emanan los bienes, tanto líquidos como la vegetación. También hace una disertación, es interesante el libro, deberían leerlo, se llama La Trinidad Teotihuacana, el de Annabeth Hedrick, y bueno, salvo lo que ella advierte desde el principio, que posteriores investigaciones arqueológicas corroborarán si estaba equivocada o correcta en sus interpretaciones del corpus. Si, por ejemplo, en el caso del coloso de Cuautlincha, que así se conoce a esta escultura, ella dice que dejó de esculpirse esta escultura que ustedes conocen, que está a medias, justamente en el momento de transición de un gobierno individual a un gobierno colectivo. Así es como justifica ella que una obra tan monumental dejara de se quedara a medias en su elaboración debido a un cambio de gobierno en Teotihuacán, apoyando así algunas hipótesis que hablan acerca de una transición en el tipo de gobierno por ahí en fases intermedias del desarrollo de Teotihuacán hacia Tlamimilo el Pachulal. Otros autores importantes, mucho más recientes, que trabajan el corpus teotihuacano desde nuevos puntos de vista son Jesper Nielsen y Christoph Helm, que les recomiendo consultar sus trabajos. Ellos trabajan acerca de, por ejemplo, la figura del búho lanzadardos en la iconografía de Teotihuacán, no solo en referentes mayas, y también tienen trabajos muy interesantes, novedosos, acerca del corpus de topónimos teotihuacanos relacionados con la figura del cerro. Muy brevemente, también estos autores trabajan por medios iconográficos acerca de la discusión en torno a la periodización del corpus de imágenes teotihuacanas. Por ejemplo, gracias a dos espejos de estilo teotihuacano que se encontraron en la tumba Margarita de Tutical, que son fechables, los autores ponen en duda la periodización con base en elementos estilísticos que propone Sonia Lombardo de Ruiz en la publicación de Beatriz de la Fuente, ¿sí? Ellos encuentran que como estilísticamente coinciden con cierta etapa del desarrollo teotihuacano y están fechados en el caso maya, esto quiere decir que la periodización que propone para este tipo de figuras Sonia Lombardo es demasiado tardía. Entonces retrasan por más de 100 años este tipo de manifestaciones formales de la plástica teotihuacana. El contraargumento que ellos mismos manejan es que otra posible explicación es que no sean más tempranos este tipo de manifestaciones plásticas, sino que la plástica teotihuacana haya sido especialmente conservadora, ¿no? Eso es lo que ellos mismos dicen que podría estar sucediendo para explicar un fechamiento tan tardío como el que propone Sonia Lombardo de los murales teotihuacanos. Bueno, hacen un análisis acerca de cuáles son los elementos que refieren directamente a las figuras del corpus teotihuacano de la plástica, por ejemplo, acerca de las bolsas de copal que están en algunos de los bolsas más bien de los sacerdotes que están en alguno de los espejos, y comienzan su disertación que desarrollan varios años después y continúan desarrollando acerca de la toponimia y los cerros en el corpus teotihuacano. Sí, en este trabajo ya más temprano de Nielsen empieza a trabajar esta figura del posible cerro como una manifestación temprana de la toponimia característica. Dentro del marco de sus trabajos acerca de toponimia de Mesoamérica, lo que sigue después de los espejos de la reina, es un trabajo ya de Nielsen y Helmke, el de los espejos de la reina era de Nielsen, nada más, donde los dos autores trabajan este mural de Atetelco, donde encuentran que se está
expresando en esta parte superior del mural, esta es una reconstrucción, una figura de un paisaje invertido, donde se está haciendo referencia a un topónimo específico, a una serie de topónimos específicos que se repiten en un contexto de paisaje, ¿sí? Donde en la parte interior habría lo que se suele denominar como un glifo, referente a una figura del corpus maya y del corpus teotihuacano contemporáneos que ellos identifican como búho lanzadardo, ¿sí? Ellos proponen que esta figura, muy brevemente ya, porque ya no tenemos tiempo, en efecto es de origen teotihuacano, pero que argumentan en torno a que probablemente se refería a un personaje mítico, el cual fue motivo del nombramiento en algún momento de un personaje histórico de origen teotihuacano o relacionado con Teotihuacán, que es el que se menciona en el corpus maya, particularmente en Cali. Aquí vemos un poco más de detalles acerca del trabajo que inician acerca de toponimia teotihuacana, Nielsen y Helmke, hablando de esto que ver con el corpus teotihuacano y con el corpus y cómo se inserta en el corpus mesoamericano. El argumento es la presencia de distintos motivos que ellos identifican otra vez como glifos al interior de estas configuraciones que identifican junto con otros autores como cerros. No hay consenso respecto de esto, algunos lo consideran cerros, otros no. Ellos argumentan, por ejemplo, que uno de los elementos que está a favor de que esto se identifique como cerros es esto, que sería un determinativo semántico que hablaría de la materialidad, como en el caso de algunos referentes del posclásico tardío, mexicas, por ejemplo, donde se hace referencia a la materialidad de piedra de los cerros mediante recursos gráficos. En este caso, el correlato, en el caso teotihuacano de este recurso, serían estos elementos dentados, ¿sí? Esto sería el sustantivo geográfico cerro con un determinativo semántico, así se llama esto, que no se lee, digamos, están proponiendo que esto es escritura, pero que habla, está reafirmando la calidad pétrea de este elemento, ¿sí? Y adentro estarían los elementos específicos, los especificadores, que serían los nombres particulares de estos cerros. Van a poder ver detalles no solo en el trabajo de Nielsen y Helmke, sino también en el trabajo de Karl Taube, que también es un antecedente de esta propuesta de que se trata del búho lanzadardos, acerca de cuáles son los elementos formales que conforman este elemento que lo identifica. Esto lo presenta Taube, sí, es una explicación gráfica acerca de cuál es la procedencia de la referencia al atlatl, al lanzadardos, en el contexto de este supuesto topónimo, y adicionalmente pueden ver que aquí se encuentra otra vez la vasija, la figura no tiene cuerpo, lo cual según algunos autores caracteriza a las figuras de culto teotihuacanos, lo que estaría a favor de que se trataría de un personaje mítico que identificaría posiblemente a un topónimo y a algunas figuras históricas. Y Taube adicionalmente habla de estos elementos como posible elemento locativo a la manera de los códices del posclásico. Aquí vemos más figuras teotihuacanas donde se puede ver la relevancia en el corpus teotihuacano, este motivo del búho con armas. Y bueno, hasta aquí hay mucho más que se podría decir. Yo me aboqué más o menos a seguir una línea de interpretación, espero que haya quedado algo claro, sí. Hay más autores y hay más figuras en el corpus teotihuacano. Bueno, un pequeño pilón, sí, esto es más de los trabajos de topónimos. Otra figura que ustedes van a encontrar en los estudios actuales del corpus teotihuacano es esta que Paulinho llama en 2011 como el dios pájaro mariposa, y que Nielsen y Helmke, también en trabajo reciente, identifican como la gran ave celeste, ¿sí? Este es otro tema más actual de la iconografía teotihuacana. Sería todo ahora.
damos paso a la ronda de preguntas, comentarios. Levanten la mano. ¿Tenemos micrófono en la mano? Ok. Doctor Nobis. Muchas gracias por esta muy informativa conferencia. Hay tantas cosas que surgen aquí que quizá después valdría la pena que nos tomáramos todos un cafecito para comentarlas con más detenimiento, ¿no? Y pues parece ser que la impresión general que yo tengo es que hay más por venir en comparar la iconografía teotihuacana con la ya más, mucho más tardía de los mexicas que con la maya, porque yo veo grandes diferencias entre Teotihuacán y el mundo maya, a pesar de que fueron contemporáneos y tuvieron relaciones. Dos cosas me vienen rápidamente así a la mente, ¿no? ¿Dónde están las fechas en Teotihuacán? Y en el área maya es una obsesión el tiempo. La otra, ¿dónde están los gobernantes teotihuacanos? Estas figuras que nos has presentado de posibles gobernantes, pues yo las veo así como más bien administradores, si son realmente gobernantes, como administradores de segunda categoría. Pero ¿dónde está el gobierno teotihuacano? Y eso nos hace pensar de que todavía tenemos mucho que explorar, y que los investigadores que has citado, pues creo que están tratando de hacer eso, ¿no? Recordamos, por ejemplo, lo que tú ya conoces de este sitio tan importante, no sé si se sigue excavando, Xala. Creo que no están excavando ahorita. Que es una lástima que no se haya seguido esa investigación, porque nos lleva a pensar en este problema del centro administrativo y de lo que Linda Manzanilla pensaba que eran posiblemente cuatro gobernantes en una especie de símbolo de flor tetrapétala, ¿no? Cosa que nuestro otro querido colega Saburo piensa que no, un centro tan grande no hubiera podido tener un sistema así como el que plantea en Linda Manzanilla, ¿no? Y siendo que en el área maya los gobernantes ahí están, y no solamente ellos, sino su ascendencia y su descendencia, ¿no? Entonces, pues esto yo creo que tiene que ver mucho con la estructura socioeconómica, tanto en el área maya como en el gran Hueyaltépetl teotihuacano, ¿no? Ahora, la cuestión de la diosa y el dios a los que te has referido. Pues sí, sabemos que Tlaloc es muy importante en Teotihuacán, y que hay una figura femenina como la que surgió en este enorme monolito que actualmente se encuentra en la sala teotihuacana, y que se ha bautizado con un nombre poco, pues que muchas tú acabas de mencionar, no todos los investigadores están de acuerdo con que la llamemos Chalchutlicue, ¿no? Pero eso nos lleva, al igual que Tlaloc A y Tlaloc B, a pensar de que el agua era concebida como algo más que lluvia, ¿no? Porque definitivamente Chalchutlicue no creo que podríamos asignarle la identidad de ser agua femenina. Y si era agua femenina y era otras cosas, pues tenemos que pensar en que más bien se refería a manantiales, ríos y lagos, como otra manifestación de este medio acuático, ¿no? Sabemos muy bien, y eso creo que sí hemos avanzado, la pirámide del Sol no era para dedicada a esta deidad solar, era una pirámide dedicada a Tlaloc. El otro problema es lo que llamamos la pirámide de la Luna, que en realidad, con los recientes descubrimientos de las superposiciones, pues parece que la cosa es más complicada. Y en esa plaza es donde se encontró la Chalchutlicue, precisamente. Entonces, pues yo creo que mi impresión es que vamos a avanzar más, a pesar de que Kubler no le guste mucho la idea,
vamos a avanzar más usando los avances en la cosmovisión, particularmente del posclásico tardío y particularmente de los mexicas, nahuas mexicas, ¿no? Que utilizando ejemplos y comparaciones con el mundo maya. Estuvieron en contacto, no hay duda. Ahí está Caminaljuyú y ahí está el templo teotihuacano en Tikal, ¿no? Pero como que los teotihuacanos no fueron más allá en crear un sistema de gobierno parecido al de los mayas. Yo creo que ahí sí hay una enorme diferencia que debemos de tomar en consideración. Eran buenos vecinos, pero no tenían el mismo sistema de gobierno. Y nuevamente, Tatiana, muchas gracias por esta cascada de información que nos acabas de dar. Espero que sirva. Quería ser justamente informativa. ¿Más preguntas? Sí. José. Yo creo que a mí me da mucho gusto, Tatiana, que vuelvas a traer a la palestra de la discusión esa vieja mentira de que el método de Erwin Panofsky, el gran iconógrafo del Renacimiento y de los Renacimientos, no sirve para la hay investigadores que son dictaminadores de CONACYT que incluso han detectado esto. El método no funciona para Teotihuacán o cosas así. Me da mucho gusto que lo traigas a la discusión, porque efectivamente cuando las cosas se hacen con método vamos a llegar a conclusiones alegres, ¿no? ¿Por qué? Porque algún investigador lo dijo, de aquellos investigadores de la historia de la ciencia, quien no empieza con un cuerpo, con la integración de un cuerpo de sus datos, difícilmente va a llegar a un planteamiento científico y a una propuesta y confirmación de sus hipótesis. Por ese lado, qué bueno que tú lo mencionas, qué bueno que lo aclaraste desde un principio. Ese es tu planteamiento, es tu metodología muy, muy bien definida y muy bien comprobada. Y es que bueno, porque yo en lo particular todavía tengo en la mente hacer un diccionario de símbolos teotihuacanos interactivo para niños y para no tan niños, porque la iconografía es una cosa súper sencilla en Teotihuacán cuando se hace con método, pero también súper compleja cuando se enreda uno con tantos detalles. Hay que tener una visión de... Claro. El caso es, tú lo sabes por qué lo digo, porque nosotros estamos en este momento casi culminando en la integración de un corpus de escultura mayor teotihuacana. Y bueno, pues es inevitable excluir esa escultura se tiene que subdividir en gran formato, de escultura de mediana talla, como las que se encontraron en Jala, como la que menciona el doctor Javier Nogués. Y bueno, pues efectivamente el gobierno de Teotihuacán no es un gobierno que todavía se esclarezca. Tal es la duda. Incluso el mismísimo Sergio Gómez, el arqueólogo, que está explorando en el túnel abajo de la pirámide de las serpientes plumadas, resulta ser que no son tan serpientes, sino que son jaguares, serpientes y otras combinaciones. Jaguar, serpientes y otros animales emblemáticos. No, tienen plumas, pero no por eso son serpientes nada más. Pues sí, colibríes, ¿no? Entonces, yo sí estoy a favor también quisiera abonar a la propuesta y a la observación del doctor Nogués, que también fue mi maestro y sigue siendo, de iconografía. La cuestión es que nosotros tenemos que apelar más que al lenguaje. Yo sé que tú lo haces porque tienes una metodología y de la semiótica que aplicas muy bien, pero como que tenemos que abordar más respecto a los conceptos de la cosmovisión mesoamericana aplicados a las posibles lecturas de estos elementos. Y con esto quiero concluir. Yo creo que estos corpus, el corpus bibliográfico y el corpus de imagen
y el corpus de conocimiento que tú has integrado en tu vida profesional es súper útil, sobre todo porque nos das luz respecto a los trabajos que se están haciendo nuevamente, ¿no? Eso de los espejos es un tema súper interesante. Yo precisamente ayer o antier le estaba preguntando a alguien que ha explorado en Teotihuacán, le preguntaba yo que cuántos espejos de pirita se tienen en Teotihuacán, y se puso a pensar y me dijo que eran como, eran unos que se habían encontrado abajo de la pirámide del Sol y otros que estaban se encontraban en los contextos de exploración de la pirámide de las serpientes emplumadas y para el contar. Y yo, gran sorpresa, cuando nosotros vamos al acervo, a donde están el acervo arqueológico de la zona arqueológica, don Roberto, que es el guardián, el cancerbero de todos esos tesoros, nos baja cajas y cajas repletas de espejos de pirita. Entonces lo que hace falta es estudiar ese, integrar ese corpus particular, que pueden salir varias tesis de maestría y de doctorado, de licenciatura en arqueología o historia del arte, y empezar con la apertura, ¿no? Una apertura de información compartir la información como tú las, como lo has publicado y como lo has hecho, y que me parece muy pertinente. Y bueno, pues quiero ya para concluir felicitar al Colegio Mexiquense por haber adquirido esta investigadora tan brillante y tan sistemática, que yo creo que trabajando conjuntamente vamos a llegar a conclusiones muy interesantes, incluso las del gobierno teotihuacano, que todavía no está muy claro que digamos. Muchas gracias. Y hay otra pregunta. Buenas tardes, doctora. Bueno, mi pregunta es, ¿cuál es su opinión sobre la teoría que Remy Bastian dice en 1947, donde concluye que el quinto bloque de la pirámide del Sol es falsa y fue construida por Leopoldo Batres? Gracias. Bueno, también un comentario y una pregunta. En este recuento de interpretaciones sobre los métodos, las formas como se han acercado los investigadores a la iconografía de Teotihuacán, vemos aciertos, errores, algunos excesos. ¿Cuál es tu balance de ese trabajo? Es decir, ¿cuál sería tu propuesta para acercarse nuevamente a la imagen en Teotihuacán? Y esa es la pregunta. Y el comentario, vemos que una parte del problema es la validez de las analogías, es decir, tenemos que en el postclásico, por las fuentes, conocemos a un dios de la lluvia que se llama Tlaloc entre los nahuas, y lo que muchas veces creo que es válido cuestionar es si podemos llamar Tlaloc al ejemplo teotihuacano, yéndonos hacia atrás, si podemos hacer el símil de que sigue siendo el dios de la lluvia, y también hacia el futuro, es decir, después del siglo XVI, también he visto trabajos donde se dice San Miguel es el equivalente del Tlaloc teotihuacano, ¿no? Yo creo que a veces, está bien partir de esas analogías como hipótesis, como puntos de partida, pero en cada ocasión, antes de afirmarlo, habrá que documentarlo, ¿verdad? Sin duda el valor de la analogía es muy útil, pero a lo mejor se han cometido excesos, y pudieras hacernos algún comentario también al respecto. Bueno, muchas gracias por las buenas palabras del doctor Nogués y del doctor Rivas. Nada más viendo un punto de relación entre lo que ambos dijeron, quiero resaltar, en mi opinión, la relevancia de lo que mencionó el doctor Rivas acerca de la integración urgente de un corpus teotihuacano
de diferentes objetos y de diferentes medios. Lo que sabemos acerca de figurillas es por trabajos aislados, o sea, lo que llega hasta el público, digamos, interesado, y los estudiosos que van a la biblioteca, no los arqueólogos, acerca de figurillas son trabajos de sitios específicos. Hacen falta, antes de llegar a conclusiones determinantes acerca del significado y los procesos de significación de la iconografía, observar cuál es el panorama del corpus teotihuacano en su conjunto. En este punto hay mucho, mucho por integrar. Hacen falta, yo creo, que muchos trabajos de tesis justamente dedicados a ese punto, porque es lo que va a permitir que los estudiosos de los signos visuales teotihuacanos, por no llamarlos iconógrafos, aporten algo respecto a este tema, ¿sí? Esa es mi opinión personal. Hay particularmente lo que dijo el doctor Nogués acerca del gobierno teotihuacano, el trabajo justamente que está haciendo el profesor Rivas acerca de la integración ahorita del corpus de escultura mayor teotihuacana, yo creo que va a iluminar mucho acerca de cómo concebimos el gobierno de la ciudad, porque justamente es el aspecto simbólico lo que él está abordando, que en combinación con los estudios acerca de urbanismo teotihuacano, yo creo que es un punto que va a permitir concebir mejor cómo estaba distribuida la ciudad y cuáles eran los símbolos y sus contextos, ¿no? Ajá, justamente de eso. Claro que el resto del corpus pues también va a ayudar. Respecto al trabajo de Rémy Bastien, pues será un pequeño comercial acerca de las labores que en el marco del Seminario de Historia Mexicana e Historia del Estado de México, hay un trabajo que próximamente va a salir acerca de los trabajos de Batres, donde ustedes pueden seguir desde una nueva óptica cuáles fueron los justificantes de las reconstrucciones que se hicieron en la época del Porfiriato acerca del corpus arquitectónico teotihuacano, ¿sí? Yo no quisiera hablar de eso, creo que hay especialistas que están a punto de publicar justamente acerca de eso. Ahora, acerca de lo que preguntaba el profesor Raimundo, acerca de la validez de las analogías, es que por definición, hasta donde tengo yo entendido, las interpretaciones de las culturas arqueológicas se hacen por medio de indicadores múltiples. Entonces, de entrada no tenemos por qué descalificar nada, pero sí explicar qué estamos haciendo en cada parte del proceso de investigación, ¿no? Básicamente, hacer explícitas cuáles son nuestras herramientas y nuestros y los conductores de la argumentación. Eso es lo que nos va a permitir de alguna manera avanzar, en vez de dar por asumido que la existencia de algunos personajes. A mí me gusta mucho algo muy sencillo que yo observé mucho en los estudios mayas, que ellos hablan de rasgos diagnósticos, ¿sí? Y fue lo que intenté resaltar en esta presentación. Ese tipo de concepciones, como de rasgos diagnósticos, nos permiten identificar cabalmente a qué nos estamos refiriendo en algunos contextos de cada paso, ¿no? Sería todo, ¿no? De la exposición y del aspecto comparativo de elementos jeroglíficos así muy específicos, me llamó mucho la atención la presencia del quincunce, de la estrella, tanto en las expresiones teotihuacanas y las mayas, y bueno, y la estrella también, las medias estrellas, los elementos estos de T510 y el medio T510, que menciona mucho en términos arqueoastronómicos Iván Splach. Y lo que también noté es la ausencia de mención hacia glíficamente de la luna y de las expresiones matutina y vespertina de Venus.
¿verdad? Que me parece pues que sería algunos de los aspectos que sí comparten teotihuacanos, mexicas y tenochcas y entre las expresiones mayas. No sé qué pudieras comentar al respecto. Yo no me he especializado tanto en este punto de vista arqueoastronómico, ¿no? Está así los trabajos de Seller, donde efectivamente hace menciones a los ciclos de Venus en el corpus teotihuacano, porque era parte de los estudios básicos de este investigador, ¿sí? Habrá que aceptar entonces el tipo de oposiciones que encuentra Seller en el corpus de la plástica bidimensional, ¿no? Porque los referentes arqueoastronómicos de la arquitectura teotihuacana pues han sido algo que se ha desarrollado más, ¿no? Respecto a las interpretaciones de estrellas y quincunces, pues sí hay diferenciación entre lo que se ha hablado en el corpus maya y el teotihuacano. El quincunce se ha permanecido interpretando como si una referencia a la estructura territorial del cosmos, sí, pero también a uno de los atributos básicos del dios de las tormentas teotihuacano, que aprovechando a mí me parece en lo personal que la definición de esta figura del supuesto Tlaloc teotihuacano como dios de las tormentas es un recurso para no simplificar por medio de la figura de Tlaloc de antemano asumir que se está refiriendo a un conjunto de características que corresponden a los documentos con los que contamos del posclásico o de la época colonial temprana. Hablar de este personaje como dios de las tormentas nos permite hacer ese paréntesis y decir, un momento, sí comparten características, vamos a ver cuáles, ¿no? Pero los contextos en los cuales se presenta quizás son diferentes. En cuanto a las estrellas, hay, dependiendo del medio en el cual se presentan en el corpus teotihuacano, han tenido diferentes interpretaciones. Por ejemplo, lo más reciente que yo vi en el trabajo de Nielsen y Helm, que justamente es que no solo se acepta una interpretación o astronómica o referente al agua de las estrellas, sino que ellos incorporan las referencias de tipo estelar. En el sentido de que cuando se encuentran en el contexto de estos topónimos que ellos encuentran con formas de cerro, concretamente hacen referencia a un lugar geográfico, por ejemplo, que ellos identifican como Cerro de la Estrella en distintos lugares mesoamericanos, ¿sí? Pero es muy, muy interesante lo que están haciendo ellos, nuevo, ¿no? En fin, espero que haya dicho algo de lo cual estaba al tanto. Bueno, a continuación vamos a entregarle la constancia a la doctora. La constancia dice lo siguiente, de doctora Tatiana Valdés. A nombre del Colegio Mexiquense, agradecemos su participación en el seminario 2003 Arqueología y Etnografía de Mesoamérica, con la conferencia El Universo de Interpretaciones de la Iconografía de Teotihuacán, el día 28 de agosto de las sesiones del colegio. Esperamos en un futuro contar nuevamente con su colaboración en este tipo de actividades académicas, que estamos seguros abrirán puertas para la participación en el desarrollo del trabajo de investigación que se realiza. Gracias, doctor. Aprovecho para hacer un recordatorio. Hay que registrarse en la mesa que está en la entrada, para quienes deseen tener derecho a su constancia. También invitarles a la siguiente sesión, que será el 18 de septiembre, con la conferencia Iconografía Tenochca, las piedras de Tizoc y el exarzobispado, que dicta la licenciada María Teresa Neaves Lezama, del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Pueden consultar en el sitio web del colegio el programa completo de conferencias centradas en